Hola, hola, ¿qué tal amigo? ¿Cómo están? Mi nombre es Fernando Díaz y bueno, estamos hoy acá reuniéndonos para explicarles un poquito cómo es el mecanismo de este instrumento particular que se llama cajón, proveniente del Perú, nació allá en el Perú y después, bueno, se empezó a distribuir en todo el mundo. Los que lo tomaron más en serio fueron en España para hacer todo lo que es la onda rumba, gypsy. Pero después empezó a pasar el tiempo y para nosotros los bateristas fue algo muy, muy, muy fácil de tomar. ¿Por qué? Porque ahorrábamos muchísimo tiempo en vez de llevar la batería. Llevábamos el cajón y después empezamos a ponerles unos extras como el hi-hat, el cymbal, el platillo, una campana tal vez o un pedal de bombo y usando esta parte como bombo ya se nos hizo muy, muy divertido, aparte de ser un instrumento, se nos hizo divertido por el sonido y aparte es algo que le buscamos nosotros el sonido, porque es un cajón, al fin de cuentas es un cajón, pero se empezó a sacar un sonido más de batería y eso fue lo que más nos llamó la atención, de que podíamos tocar cualquier cosa, cualquier ritmo, solamente con este instrumento. Entonces, más o menos les quiero explicar cómo arranca una base de esto. No es tan, tan difícil. Los que tocan congas se les puede hacer un poquito más fácil porque más o menos es la misma posición que las congas. En vez de tocar de esta forma, vamos a tocar así. El cajón en el medio, ¿sí? Que es la parte más grave, se usa como bombo, como bass drums. Y la parte de arriba, que se toca con estos cuatro dedos, ¿sí? Con estos, le estamos buscando o sacando el sonido al snare. Ese sonido particular siempre es abierto. Abierto, ¿qué quiero decir? Podemos tener la mano para apagar el sonido. Y si la sacamos, suena como más armónico, como con más reverb, igual que el bass. ¿Ok? Eso después les voy a explicar cómo se trabaja con trabando las manos en diferente posición para apagarlo un poco más, un poco menos, según como lo. Eso lo vamos a ver después. Pero lo típico para arrancar sería esta base que se me hace que la más común, la más usada, sería más o menos así. One and two and three and four and one and two and three and four and one and two and three and four and one and two and three and four. Es un sub y baja que hacemos con las manos. Las dos hacen los mismos golpes. Abajo, arriba, abajo, arriba. One and two and three and four and one and two and three and four. One and two and three and four and. One and. Lo vamos a utilizar con las manos pegadas en el cajón para apagar el sonido. ¿Ok? One and two and. Igual que arriba. Vamos a dejar las manos puestas para apagar el sonido. One and two and three and four and. One and two and three and four. Bien básico. One and two and three and four and one and two and three and four. One and two and three and four and one and two and three and four and one and two and three.
lo vamos a combinar. One and two and three and four and. One and two and three and four and. One and two and three and four and. Ahí le estamos dando un poquito más de combinación y cambiando un poquito más los sonidos. Los espero en la próxima. Chao.